Hola a todos. En un vídeo anterior veíamos dos modelos de comprobadores de pila de 9 voltios realizados con material reciclado. Un modelo era con dos diodos rojos, dos diodos LED y tres diodos rectificadores y una resistencia. Aparte de los rojos, podéis utilizar algún otro color, como amarillo, verde, por ejemplo. Y luego otro modelo realizado con diodos LED azules, que tienen un consumo en voltaje diferente al de los diodos LED rojos. Pues bien, recordemos el esquema. Este era el de los diodos rojos, con los tres diodos rectificadores de tipo 1N4007. Podéis utilizar cualquier tipo de diodo que tengáis de tipo 1N, es decir, el 4002, 4003, 4, 6, 7, o incluso mezclarlos si los obtenéis, por ejemplo, de reciclaje de placas, os pueden servir. El clip es un clip para pila de 9 voltios, sacado, desguazado de una pila cualquiera que tengáis. Por lo tanto, tanto los diodos como la resistencia, como los diodos rectificadores, lo podéis sacar de material de reciclaje. Lo dicho, aquí tenéis el esquema del rojo. Recordemos el esquema mejorado que era de el azul, que aquí lo tenemos con los tres diodos y la resistencia. Simplificamos porque utilizamos menos componentes, pero bueno, ya el tema de los diodos azules puede ser un poco más complicado de encontrarlo de reciclaje. Este ya pues los diodos azules tendréis que comprarlos. Pues bien, surgía la duda de si el comprobador, la caída de tensión que le aplicaba la pila, era lo suficiente para marcar realmente el voltaje que le queda a la pila. Una cosa es el voltaje que inicialmente medimos sin consumo y otra el voltaje que tiene la pila cuando le aplicamos un consumo, que dicho voltaje se reduce, que es lo que mediríamos, por ejemplo, con un comprobador, con un polímetro que mida pilas de 9 voltios. Pues bien, una mejora que se le puede hacer a tanto uno como al otro diseño es aplicarle una resistencia en paralelo entre positivo y negativo, lo que nos da el esquema actual. Y aplicado la resistencia, os dibujo solamente el esquema de los tres diodos azules, es el mismo esquema de antes, pero entre positivo y negativo aplicamos una resistencia de 1 K ohmio, 1000 ohmios. Con esto, lo que conseguimos es que la caída de tensión en la pila sea mayor, por lo tanto el circuito funcione mucho más adecuadamente. Vamos a comprobarlo, por ejemplo, con los diodos rojos. Tenemos un exceso de luz y se va a ver muy poquito. A ver si apagando un poco la luz consigo que se vea un poco mejor. Ahí las vemos encendidas y ahora con los azules se verá todavía mejor. Pues bien, la historia de aplicarle la resistencia, procedemos aquí a medir con positivo. Pues bien, tenemos el voltaje de la pila. Giro las puntas, ya que esta no es la más adecuada en este lado. Aquí la tenemos y aquí tenemos el voltaje sin carga que tiene la pila, 9,43 voltios. Y este es el voltaje que tendrá la pila aplicada la resistencia. Enganchamos. Aquí tenemos voltaje de la pila solamente con el consumo de los diodos y aquí voltaje de la pila con la resistencia en paralelo, que tal como veis se reduce ligeramente. Este sería el voltaje real que tendría la pila. Vamos a comprobarlo con el otro, que será mucho más fácil, que tiene ya la resistencia soldada y dará menos problemas. Aquí tenemos los diodos encendidos, voltaje de la pila, voltaje de la pila sin consumo, invertimos las puntas, que en este está al revés. Voltaje de la pila sin consumo, voltaje de la pila con los diodos. Esta pila está en buen estado, por lo tanto aguanta perfectamente el consumo. Y ahora vamos a ver una pila que esté descargada. Una pila descargada, vamos a tener, por ejemplo, un voltaje de 5,49 voltios. En el momento que aplicamos los LED, los 5,49 se nos reducen. Por lo tanto,
la resistencia nos ayuda a que veamos realmente cuál es el voltaje de la pila, que en este caso, tal como veis, es una pila totalmente muerta. El voltaje que tenía era ficticio totalmente. Vamos a comprobar otra. Otra pila que nos marca en vacío 5,26. En el momento que aplicamos los LED, se nos viene abajo completamente los LED y la resistencia, se nos viene abajo el voltaje, marcando el real que tiene la batería, la pila, 4,17 voltios. Y ahora el caso ya más exagerado, una que inicialmente nos marca algo, nos marca 4,08,3, y en el momento que aplicamos la resistencia y los LED, se viene a cero completamente, por lo tanto una pila totalmente agotada. Con esto, el montaje que teníamos inicialmente, solamente con la resistencia y los diodos, si lo mejoramos con una resistencia en paralelo, una resistencia de 1000 ohmios, en paralelo entre positivo y negativo, tendremos un comprobador todavía más exacto que nos dará mucha más fiabilidad. Espero que os haya gustado el montaje, que os sirva de ayuda. Un saludo para todos.